de la República de Chile. Bienvenido al programa. Muchas gracias por ese redoble de tambores. Pero Creo que absolutamente. estamos En justicia. aquí, claro, aquí estamos efectivamente en el Senado. Hoy día es miércoles legislativo, así que ¿Ya? estoy aquí. Voy a llegar un poquito rezagado a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pero no se vota nada hoy día. Vamos a revisar, digamos, algunas indicaciones y algunos elementos de la ley CATI, que es una ley que busca mejorar la seguridad de los ciclistas y todos los que andan ahí en moto, Sí. scooter, etcétera, en las avenidas. Sí, Pero bueno, absolutamente. el día de hoy, estimado Gran Pepo, nos Don convoca Quito. la posibilidad o el tema de hablar junto a una gran amiga y dirigente de San Pedro de la Paz, que está en línea. Me refiero a nuestra querida Ruth Saavedra, presidente del comité vinculado al condominio Los Pioneros de San Pedro de la Paz. Está por ahí mi querida Ruth. Bienvenida, Ruth. Hola, buenos días, Muy buenos senador. días, ¿Cómo estamos está? Qué gusto escuchando. saludarlo. ¿Cómo se ha portado mi querida Ruth? ¿Bien o no? Bien, pues, bien, Qué bueno. trabajando con la comunidad. Me parece muy bien. Oiga, Esa pregunta gran al hueso que Pepo, hace el senador Ruth, ¿eh? pero por supuesto, hay que partir preguntando Sí, esto, correcto, claro. Sí, absolutamente. Vamos a lo que nos convoca. Hay ¿eh? aquí un proyecto extraordinario que tanto Ruth como tu senador nos van a contar sobre precisamente conseguir fondos. Esto es ser absolutamente proactivo, tanto la dirigente como el senador, para poder conseguir fondos que ayuden a la comunidad. Enrique, explícanos un Así poco es. de qué se trata. Así es, estimado Pepo. Lo primero, Ruth, un poco para que los auditores no, digamos, se contextualicen. El condominio Los Pioneros, ¿dónde queda? ¿Cuántas familias son? Cuéntanos un poquito de eso y después yo voy a indicar específicamente lo que hicimos respecto a la sede. Ya. Bueno, el condominio Los Pioneros queda en San Pedro, en la ruta 160, cerca de Michaihue. Es un condominio, se llama Pionero porque es uno de los dos Primeros. condominios más grandes de Chile, creo. Allá. Nosotros somos 715 departamentos que están individualizados por anillo. Anillo 1, anillo 2, anillo 3, anillo 4. Y cada condominio tiene entre 190 y 180 departamentos. A nosotros se nos ha complicado bastante por ser tan grande poder postular a proyectos a través del Estado. Entonces tuvimos que hacer hartas cosas, trámites que el senador, gracias a él, nos ha ayudado y nos ha conectado o contactado con las personas indicadas para nosotros irnos desarrollando. Gran Pepo, bueno, aquí trabajamos en dos frentes. Un ¿Ya? frente que todavía es noticia en desarrollo y que tiene que ver con el mejoramiento de los departamentos, de los 715 departamentos, mejoramiento que esperamos nosotros iniciar su proceso de postulación durante el próximo año y va a ir gradualmente presentando a las instancias públicas de financiamiento del Ministerio de Vivienda a grupos de departamentos, porque son 715, no se pueden meter todos de un Sí, paraguaso, claro, digamos. sí. Pero lo que logramos nosotros en ese frente fue desarmar un nudo administrativo vinculado a poder certificar que se trataba de viviendas sociales y no de otro tipo de viviendas para poder habilitar la postulación. En ese tema, en la posibilidad de obtener los certificados de viviendas sociales, tuvimos un buen par de meses o años, ¿eh? No, no fue tan fácil, lo mirábamos por un lado, lo mirábamos por el otro, nos juntábamos con, en ese tiempo, Audito Retamal, después nos juntábamos con el otro colaborador, lo buscábamos, hasta que finalmente, particularmente con el apoyo de un funcionario del municipio que se llama Juan Pablo Pará, finalmente dimos por el camino y logramos encontrar dentro de la normativa vigente la factibilidad de poder obtener este certificado para estos departamentos que va a habilitar el proceso de postulación a partir del próximo año. A partir del próximo año y no a partir de este, porque el programa de condominios sociales este año estaba con las puertas cerradas por la lista de espera que había al respecto. Bueno, Ahora, más sí. allá de eso, Sí. lo que sí logramos nosotros a inicios de este año fue el financiamiento del mejoramiento de la sede social de condominio Los Pioneros o Clubhouse, ¿ya? Entonces, la Ruth
logró a inicios del año pasado presentar al Fondo Social Presidente de la República un proyecto de mejoramiento de la sede social por un monto cercano a los 14.300.000 pesos de infracción. Esa postulación, por ahí por el mes de octubre, obtuvo su aprobación técnica y cuando tratamos de optar al financiamiento, porque antes de que la autoridad o el subsecretario o subsecretaria del Interior pueda inyectarte el financiamiento, el proyecto tiene que quedar aprobado técnicamente, revisado y aprobado desde el punto de vista técnico. Entonces nosotros por ahí por septiembre, octubre, logramos la aprobación técnica, y cuando, teniendo la aprobación técnica, hicimos la gestión para obtener el financiamiento, se acabó la plata y quedamos con los crespos hechos ahí en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Sin embargo, a veces cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Entonces, ¿cuál fue la ventana que se abrió? El repechaje. Efectivamente, en el Ministerio del Interior se maneja, dentro de la normativa vigente, un fondo de arrastre, ¿ya?, que busca financiar proyectos que, estando calificados técnicamente, no hayan podido obtener el financiamiento en el año anterior. ¿Ya? Y ese fondo de arrastre normalmente se activa entre los meses de enero, febrero y marzo. ¿Ya? Razón por la cual, teniendo presente esa oportunidad que entrega el Estado de Chile a través de su Ministerio del Interior, y habiendo quedado con los crepos hechos, por decirlo de manera figurada, en el mes de diciembre, tomamos contacto en su minuto con el subsecretario Juan Francisco Galli, que era el subsecretario del Interior en aquel entonces, y coordinamos la postulación o la presentación de este caso al Fondo Social Presidente de la República en su línea de arrastre, y logramos finalmente el financiamiento de estos 14 millones y fracción de pesos el 23 de febrero de este año, con la resolución exenta 492 que le asignó, con la firma del ex subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, los 14.351.376 pesos al Comité de Adelanto y Seguridad Puerto Chacabuco del Condominio de los Pioneros para poder mejorar y reparar la sede social. Mejoramiento y reparación que la RUT me indicaba de que iba a partir esta semana, pero parece que las implicancias del tiempo, ¿ya?, la lluvia de la zona, puede que rezague en un par de días. Sí, y lo que yo veo aquí, Ruth, es que aquí hay una perseverancia suya, primero, digamos, en conseguir, en hablar con el senador, en estar en contacto, digamos, con el senador Van Rysselberghe. Y además de eso, aquí la sede social, con estos 14.3 millones de pesos que decía el senador, la verdad es que viene a solucionar un problema de mejoramiento de la sede social, que es un punto de encuentro extraordinario, es decir, imprescindible para, en este caso, los pioneros, Ruth. Sí, lo que pasa es que yo me convertí un poco en la pesadilla del senador. Él me ha financiado cuatro proyectos, me ha ayudado en mucho, gracias a él. Nosotros hemos logrado tener nuevas luminarias, cámaras, ahora vamos a tener extintores, el arreglo de la Casa Club, y claro, esto ha sido una tarea bien difícil, pero gracias a él lo hemos logrado. Así que esto no es fácil, financiamiento. Entonces, por eso yo al senador le voy a estar eternamente agradecida por el apoyo, porque él ha estado en todas las cosas que nosotros hemos estado luchando. Por ejemplo, conseguir el certificado de vivienda social, que para nosotros tuvo años tratando de conseguir, porque eso nos daba el pie para nosotros avanzar en los proyectos. Y gracias a él, a su apoyo, a su gestión, hemos logrado. Así que yo infinitamente agradecida de él, porque yo no lo veo como un político, yo lo veo como una persona que ama al prójimo. Así lo veo yo, como una persona que se preocupa de los demás, independiente de su rol político que él tiene, él es muy cercano a nosotros, ¿no?
la gente común y corriente que tenemos necesidades. Así que por eso yo muy agradecida y estos logros ha sido un conjunto. Sí, yo oiga, te puedo poner sí, con esas palabras cómo la Ruth va a ser mi pesadilla. El sueño, sí, evidentemente. Tú. Absolutamente. Enrique, lo que yo veo aquí. Uno tiene que reconocer ¿sí? las personas. O sea, yo siempre digo, hay políticos y políticos, uh-huh. y este es un político para mí, un 7. Sí. Un 7, de verdad, porque yo nunca me imaginé que me iba a tocar con una persona tan linda como él. De verdad, o sea, yo no lo estoy diciendo por patería ni mucho menos, sino que por cosas concretas. Lo que pasa, o sea, es que aquí, lo que pasa es que aquí, Ruth, senador, lo que hemos visto en las últimas semanas, que hemos estado en contacto con Enrique y además con los vecinos de la región, es que hay un estilo de trabajo, Enrique, y yo eso te lo conozco hace mucho tiempo. Es decir, tú te involucras, digamos, más allá del cargo para poder solucionar los problemas que la gente te presenta. Puede demorarse un poco más, un poco menos, pero el trabajo se hace. Y se hace súper profesional, Enrique. La gestión es mi pasión, Pepo. Uh-huh. Ya, efectivamente, yo trabajo en la procesadora de leyes. Acá en el Congreso uno procesa, sí. no solamente produce, sino fundamentalmente procesa leyes, votando a favor o en contra. Y a eso le asigno, evidentemente, el tiempo que corresponde. Y voto en línea con las ideas que profeso, pero un porcentaje importante de mi energía está justamente en el acompañamiento de procesos de proyectos de impacto local, digamos, ¿eh? Algunos más grandes, otros más chicos y de distinto tipo. Y efectivamente, como indica la RUT, en este caso logramos el resultado y como tú también lo mencionabas, Pepo, en los distintos programas hemos visto distintos logros. Que a todo esto, si es que los auditores quisieran escudriñar, los tengo siempre colgados o registrados en una plataforma, sí. ¿ya? Que es www.logrosebr.cl. Entonces, cada vez que yo invierto energía en un proceso y ese proceso obtiene el resultado final deseado, ¿ya? Le pido un pequeño testimonio a algún representante de la comunidad beneficiada y dejo registro o testimonio de aquello porque yo cada cierto tiempo tengo que rendir cuentas y estoy en una actividad pública en la cual la competencia siempre es a veces un poco malintencionada. Entonces, cuando viene el minuto de la rendición de cuentas, muchos dicen, ¡ah, este gallo no ha hecho nada! Entonces, yo trabajo bajo la idea de que podrán a algunas personas gustarle lo que hago, a algunas otras personas no, cada uno tiene sus preferencias, pero nadie puede decir de que soy una persona floja o que no hace su trabajo o que las gestiones que he hecho finalmente han sido totalmente infructuosas. Así que si alguien quiere revisar de manera más amplia y profunda los logros de mi gestión parlamentaria en estos años, lo puede revisar en esa plataforma. Y eso también ilustra el tipo de cosas en las que he podido ayudar. No he podido ayudar solo a organizaciones vecinales a obtener su sede o a obtener su casa, sino también a comités de APR a poder obtener finalmente el resultado de materializar su proyecto de agua potable rural, o a los clubes deportivos, o ya sí, a un sinnúmero de organizaciones como lo es finalmente la diversidad de la vida civil. Enrique, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, lógico. Te quiero llevar, digamos, y también invitar a Ruth, pero rápidamente al trabajo que también se ha hecho en forma paralela para poder habilitar, para destrabar la postulación, para poder mejorar los departamentos de los pioneros en San Pedro de la Paz. Cuéntanos también sobre el particular. Sí, no, ahí solamente recalcar lo que deslizó Ruth. Nosotros teníamos para poder mejorar las condiciones de los departamentos del condominio y los pioneros, teníamos una restricción, ¿ya? Que no estaban certificados como viviendas sociales. Y si no estaban certificados como viviendas sociales, no podían postular a fondos públicos para su mejora. Entonces, era una condición sine qua non el poder acceder a este certificado. Y por una serie de problemáticas administrativas históricas, fue muy, pero muy, y subrayo el muy, difícil poder obtener este certificado. ¿Ah? Lo buscamos, le dimos vuelta por un lado, le dimos vuelta por el otro. Muchas autoridades nos dijeron que era imposible ya poder obtener este certificado, que era oficialmente, digamos... complicado. No se podía, ¿ya? Y la perseverancia de Ruth, de su directiva, y los apoyos de algunos
colaboradores del municipio de San Pedro, como lo fue Juan Pablo Pará, finalmente nos ayudaron finalmente a encontrar la luz al final del túnel, conseguir esos certificados y estar en condiciones de poder postular al programa de condominios sociales, al que no se pudo postular este año, no porque finalmente el grupo no estuviera habilitado para ello, sino simplemente porque el Ministerio de Vivienda decidió, para la postulación de este año, cerrar las puertas a proyectos nuevos para poder darle tiraje a la lista de espera. Así que nosotros esperamos que a partir del próximo año podamos comenzar el proceso de postulación de estos departamentos para irlos mejorando gradualmente. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo quiero agradecerle a Ruth, a su perseverancia, felicitarla por su perseverancia, por estar llamando permanentemente, digamos, al senador para conseguir los logros no para ella exclusivamente, sino para todo su representado. Ruth, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, bueno, que esté muy bien. Buen día. Un millón de gracias, Ruth Saavedra, presidente del Comité de Adelanto y Seguridad de los Pioneros en San Pedro de la Paz. También agradecerle el tiempo y el espacio y la agenda destinada desde Valparaíso a el senador Enrique Andrés Elbergue. Quito, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Pepo. Un abrazo a ti y un abrazo a Ruth. Chau. Muchísimas gracias tanto a Ruth como al senador Enrique Andrés Elbergue.